Bienvenidos, esta es una nueva edición de Mundo Industrial, el programa oficiado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción y el Empleo de la Municipalidad de Berazategui y un grupo de empresarios amigos que desde hace ya casi 15 años nos están acompañando en este programa que solo pretende defender la industria nacional. Hoy estamos en un acto muy particular. Berazategui va a tener relevancia provincial una vez más porque el titular de la Unión Industrial de Berazategui va a ser el responsable a través de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la CEPBA, como la conocen muchos, de ser el coordinador de todos los parques industriales de la Provincia de Buenos Aires. Establecer una serie de normas de funcionamiento que van a ser beneficiosas para todos. Y vamos a hablar con Alejandro Bartalini, que está acá con nosotros, que todo el mundo me dice, y ahora vamos a ver si él me lo confirma, que va a ser el próximo presidente de la Unión Industrial de Berazategui, pero creo yo, o por lo menos te van a proponer para ser el presidente de la Unión Industrial de Berazategui. Gracias, Alejandro. Gracias, buenos días. Bueno, eso es la propuesta que hay de un grupo de asociados de la Unión Industrial para proponerme como presidente de la Unión, y bueno, estoy muy halagado de que se pueda lograr y que así sea, ¿no? Sí, o sea, pero te vas a someter a la votación, ¿no? Me voy a someter, por supuesto, a la votación de los socios. Bien. Alejandro, ¿qué opinás? Esto es un paso importante, ¿no? Bueno, este consejo que se forma hoy, presidiéndolo Daniel Rosato, es un tema muy importante para toda la industria nacional y provincial. Hoy se lanza de la provincia el primer consejo superior de agrupamientos industriales, o parques industriales, como los querramos llamar, donde se van a desarrollar actividades en mejora del medio ambiente, actividades de tecnología con apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional, con sus profesionales, sus técnicos y sus ingenieros, para darle el crecimiento que necesita la industria, fundamentalmente las pymes, para tener un producto mucho más importante, mucho más, con un desarrollo mucho más tecnológico, que pueda ser competitivo a nivel regional, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, es también un motivo de orgullo para los empresarios, porque si bien la cabeza va a ser Daniel Rosato está sustentado en el apoyo que muchos empresarios le dieron durante muchos años. Claro, imaginémonos que este proyecto se desarrolla desde el Parque Industrial Plátanos, es la primera oficina PYME para el desarrollo tecnológico, se va a sentar acá. Para nosotros, todos los que pertenecemos a Berazategui y fundamentalmente y en particular a este parque industrial, estamos muy orgullosos de que así sea y esperamos que se lleve adelante y que sea de beneficio para todas las industrias. Muy bien. Así que estamos muy contentos y esperamos que esto sea un éxito para todas las industrias del partido. Continuamos en Mundo Industrial, estamos con Alberto Mazzuelli, uno de los hombres que seguramente va a tener presencia permanente en esta nuevo emprendimiento de la Unión Industrial de Berazategui, porque precisamente su empresa es altamente tecnificada y necesita la tecnología. Mazzuelli, gracias. Te prometí una sola pregunta y esta. ¿Realmente repercute, no, gracias a ustedes. ¿Repercute el uso de la tecnología en su empresa? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Usted necesita tecnología. Necesitamos permanentemente tecnología, porque es la única forma de poder mantener una calidad constante y superadora de los productos que nosotros fabricamos. Bien. ¿Y esto le puede abrir la puerta quizás a acceder a nuevas tecnologías? Exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Y teniendo posibilidad de nuevas tecnologías, también tenemos posibilidad de la apertura de nuevos mercados. Mercados en el extranjero. En el extranjero, exactamente. Y eso es importante. Sí, importantísimo. Es un poco lo que defiende. Es importantísimo. Es un poco lo que dice la Presidenta de la Nación que defiende, que traigan para hacer valor agregado y exportarlo, ¿no? Claro, eso es un poco traer tecnología de punta de los primeros países del mundo para poder trabajar con nuestra mano de obra argentina y poder exportar nuestros productos. Muy bien, le agradezco mucho, quiero cumplir con usted. Muy gracias. Amable. Muchas gracias. Continuamos en Mundo Industrial, estamos con Carlos Cacalle. No voy a decir que es un viejo amigo, voy a decir que es un amigo, porque después uno dice viejo y él sabe que no es viejo. Carlos, un gusto que estés con nosotros una vez más en Mundo Industrial.
Y si bien vos sos un hombre que está adelantado permanentemente en lo que hace la tecnología para aplicarla a tu empresa, yo quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar del próximo parque industrial que van a poner en marcha ustedes. Bueno, sí. Aparte de mi trabajo fundamental, que es la empresa de caja de cartón corrugado, tenemos una sociedad que vamos a desarrollar un nuevo parque industrial acá en esta bendita tierra de Berazategui. Que la semana que viene comenzarán las obras preliminares, que bueno, movimiento de suelo y todas sus obras correspondientes, y luego la comercialización. Sí. ¿Y cómo se presenta el panorama, digamos así, para la exportación y para el consumo interno de caja? Porque el otro día me decía un colega tuyo que ellos no bajaron, y yo hacía este análisis: si no bajaron la producción, es que tampoco bajó la producción que se encaja. Por lo tanto, quiere decir que algo está funcionando. Sin duda que está funcionando. El mercado está sostenido, el consumo interno se mantiene. Sí, es previsible y es normal que la exportación haya bajado, un poco quizás por la falta de competencia que todos sabemos que tenemos, por nuestros altos costos, pero también porque el mundo está en recesión. Entonces, un porcentaje por ahí es nuestra culpa y otro porcentaje es motivado por la culpa del exterior. Lógicamente es mucho más fácil decir que toda la culpa es nuestra, pero no, el mundo hoy no está demandado, el mundo hoy está ofrecido, todo el mundo trata de preservar sus industrias, eso del libre comercio a ultranza es retórica, el mundo se protege de distintas formas, pero se protege al fin. Y yo no estoy en desacuerdo en todas las medidas que se toman con las medidas arancelarias o proteccionistas, porque en definitiva lo que estamos protegiendo es a la industria nacional, estamos protegiendo al empleo nacional, que es el motor de cualquier país. Cuando hablan de una posición exportadora, ningún país exporta más del 20% de su PBI, por lo tanto el 80% tiene que ser de mano de obra local, que es lo que genera riqueza. Necesitamos exportar, sin duda, porque la exportación genera divisas, pero también necesitamos el mercado interno. Pues sabés que lo que me estás diciendo respecto de las barreras proteccionistas, no me extraña, yo siempre le digo, se lo decía a mis alumnos en la universidad y también se lo digo a mi gente, a mis hijos, no hay país más proteccionista que aquel que proclama el libre comercio como es Estados Unidos. Estados Unidos, si tiene exceso de limones, no te deja entrar los limones, o si tiene azúcar, no te deja entrar azúcar, o cosas por el estilo, y nadie se queja de eso. Lo que sucede es que son países que tienen mucha más historia que nosotros, son más diplomáticos y tienen otro poder. A nadie se le puede acusar a Estados Unidos proteccionista cuando es el abanderado de la libertad y de la igualdad comercial. Pero bien conserva y preserva su mercado interno a través de medidas para arancelarias, como puede ser con qué productos se cultivan, las semillas cómo se tratan, los limones con qué se fumigan, la carne cómo se corta. Son todas ardides que proponen el mercado común, el mercado internacional para proteger sus industrias. El viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente.
personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99. Teléfono 4209-6951 o 4208-4113. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo 949, Quilmes. También puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Antiguo Galpón Sanitarios, agua, gas, desagües, amoblamientos, calefacción, caños, accesorios, repuestos, calderas, pisos radiantes, radiadores, toalleros, cálculos de calorías, replanteo en obras, estufas, tiro balanceados, paneles radiantes, salamandras, climatizadores, equipos filtrantes para piscinas y jacuzzi, bañeras, hidromasajes, presurizadores domiciliarios y consorcios, equipos antizarro, ablandadores de agua, todos los filtros, perforaciones, bombas sumergibles y centrífugas. Termotanque solar, 4.400 pesos. Además, soluciones para calefacción y agua caliente sin gas. Calderas, termotanques y climatizadores eléctricos. Tanque para agua, 500 litros, 480 pesos. Bomba elevadora periférica, 359 pesos. Caño PVC, 110, 69 pesos. Bifería Arizona, ducha, bidet y lavatorio, 999 pesos. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Todas las tarjetas, descuentos especiales por acopio de obra. Atención de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19. Sábados de 8 a 13 en Avenida 14, 3318 al 24. Berazategui, teléfono 416-9491. 9568. Y además estamos en Soluciones Plátanos, Avenida Kirchner, esquina 48, Plátanos. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro. Teléfono 4254-2933. Celular 155-618-9109. ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Único.
único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Continuamos en Mundo Industrial. Leandro Leiter es quizás el reflejo de lo que es la nueva generación de empresarios. Si bien trabaja con su padre, su madre y sus hermanos, sin lugar a dudas está poniendo el énfasis en aggiornar una empresa que es líder en muchas cosas en la República Argentina y, aunque me animaría a decir, están mandando mucho al extranjero también, ¿no? Bueno, gracias, sí, la verdad que, bueno, como siempre, trabajando por el bien de la empresa, intentando crecer, abastecer cada vez mayor cantidad de clientes y siempre mejorando el producto. Y bueno, sí, nosotros somos modestos, no nos gusta hablar de liderazgo, pero bueno, sí, la verdad es que muchos productos nuestros son los únicos que se utilizan en determinadas industrias, ya trabajando con homologaciones para que sea siempre respetar la calidad, el modelo. ¿Ustedes lograron, por ejemplo, que una empresa inglesa viniera y certificara que lo que ustedes producen tiene la calidad que ellos necesitan? Y eso no es poco, ¿no? Sí, claro, esto... Bueno, el mundo empresarial es mucho como el deporte. A veces no es tan difícil llegar a ser el primero, sino mantenerse. Este es el cuarto año que logramos renovar nosotros la habilitación con esta empresa inglesa, que es una consultora inglesa que viene a auditar a todas las empresas que trabajan para la marca. Y bueno, ya es el cuarto año consecutivo que logramos la renovación de la licencia. Yo te prometí una cosa breve y quiero cumplir. La evolución de LIH, marca que toda la familia está ahí al pie del cañón. Y ustedes trabajan en lo que tengan que trabajar, no tienen problemas. Ya están preparando a la nueva generación, porque a los chicos los llevan a la fábrica desde chiquito, ¿no? Eso es un mensaje quizás para las empresas que tienen familias detrás de ellos y muchas veces los hijos se dedican a hacer cualquier cosa menos a apuntar a la empresa. Sí, claro. Nosotros con mi hermano, bueno, yo soy el hermano mayor, está mi hermano del medio. Los dos empezamos de muy chiquito ayudando, jugando a trabajar con papá. Bueno, mi hermano más chico, Gastón, nos llevamos 14 años y está trabajando también con nosotros. Nuestras mujeres trabajan con nosotros. Y bueno, como vos recién decías, has venido a la oficina y viste a mis sobrinos también. Bueno, sí, es parte de que aprendan también la cultura del trabajo, del sacrificio, a ver por qué los padres, bueno, les cuesta tanto tener lo que hoy tienen y poder crecer y que también tengan una cultura de trabajo para el futuro. Y bueno, si se quieren acoplar en un futuro a nuestra empresa, sería hermoso. Yo lo que quiero aclarar a la gente es que, además de trabajar ellos, tienen un montón de empleados. También hay un montón de gente, eso es importante. Sí, por supuesto, sí. Nosotros, bueno, mi mamá y mi papá, que son los dos director y presidente, están en la parte estratégica de la empresa, mi hermano y yo a cargo de cada una de las divisiones.
Y bueno, después tenemos un montón de personal también, sí, encargados y bueno, operarios. Continuamos en Mundo Industrial, estamos con el hombre que va a asumir, usted lo va a ver a lo largo de este programa o quizás el de la semana que viene, va a asumir la presidencia de esta comisión que va a tener un rol fundamental en el desarrollo y crecimiento de los parques industriales en la provincia de Buenos Aires. Él mismo fue uno de los pioneros, junto con Juan José Musi, Juan Patricio Musi y Raúl Sabatini, en desarrollar el Parque Industrial Plátanos. Usted ya lo conoce, se llama Daniel Rosato, y lo veo muy preocupado en todos los detalles, Daniel. Está realmente preocupado y ya nos avisaron, porque nosotros estábamos diciendo que iba a venir Scioli, nos acaban de avisar el ceremonial que no puede porque tiene una reunión en el gobierno nacional, así que no va a venir. Bueno, sí, es así, pero para nosotros es muy importante, de todos modos, realmente el apoyo que estamos teniendo, tanto a nivel provincial como nacional. Tenemos la presencia del Ministerio de la Producción, nuestro Secretario de Medio Ambiente, nuestro Intendente, de autoridades importantes que, bueno, creen, confían y van y apuestan a este proyecto, a este Consejo de Agrupamiento Industriales generado por SEDVA, donde el presidente Aladino Benassi me ha confiado la responsabilidad de llevarlo adelante y que va a trabajar este consejo estratégicamente en darle asistencia técnica a todas las industrias radicadas en los parques industriales. Esto tiene que ver con un convenio que ha firmado también la Universidad Tecnológica con SEDVA para crear una oficina PYME en cada parque industrial de la provincia, para darle a través de esa oficina PYME el asesoramiento técnico, la capacitación, trabajar en lo que es el desarrollo, la innovación tecnológica, en lo que con ciencia y tecnología, en lo que es la sustitución de importaciones y lo que es la competitividad. Continuamos con Mundo Industrial y yo les decía hace un ratito, vemos caras que vienen del interior de la provincia, de muchos lados para participar de esto. Y Rosato nos decía recién que es importante que se unan los parques industriales y los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, porque eso les va a dar más fuerza. Carlos Martínez es un ejemplo de esta decisión de unirse y de trabajar en conjunto y por lo menos de escuchar a ver cuáles son las propuestas. Está aquí en esta reunión, vino desde Tandil. Y alguien me dice, ¿se vino con un tractor? No, no se vino con un tractor, porque él fabrica maquinaria agrícola. Carlos, un gusto que esté con nosotros. Bueno, el gusto es mío. Bien, cuéntenos, ¿cómo está el panorama de las pequeñas y medianas empresas en el interior de la provincia? Y estamos todos bastante complicados en este momento, porque la situación de exportaciones se ha complicado. Tandil es una ciudad que exporta bastante, claro, productos. Y el resto de las producciones, la producción alimenticia, todo, está pasando las vicisitudes del aumento de los insumos, bueno, la media que está pasando en el país, ¿no? En el país. Ahora, sin embargo, el desarrollo de la industria de la maquinaria agrícola ha crecido en los últimos años, comparado con la época en que todo se traía del extranjero, ¿no? Exactamente, ha habido una importante sustitución de importaciones. Se está trabajando, pero el sector no está pasando el mejor momento ahora, ¿no? Y bueno, y la exportación, la subida de los costos internos nos está sacando de la exportación, cosa que habíamos logrado. Argentina había logrado un buen posicionamiento en el mercado externo con la venta de maquinaria agrícola. También en eso repercute la situación del campo, ¿no? La falta de siembra de trigo, las dificultades para exportar determinadas cosas que retraen a veces al productor a comprar nuevos equipos. Yo creo que la rentabilidad del campo la ha ido perdiendo lentamente y como nos ha ido pasando a todos, bueno, hay que ver también que estamos en el transcurso de una crisis internacional que nos golpea a todos. No solamente es un problema interno, sino que también está el problema externo, ¿no? Carlos, por último le pregunto, ¿tiene expectativas de que este tipo de reuniones ayuden quizás a plantear soluciones en el más alto nivel de decisión? Por supuesto, uno la esperanza no la pierde. Yo creo que el empresario, como lo dice la palabra, es un emprendedor, siempre está buscando una idea que lo lleve adelante. Esta impronta nos parece fantástica y bueno, en lo que esté al alcance nuestro estaremos para apoyar cualquier movimiento que se haga para que la industria PYME, que es un factor social importante, siga funcionando en nuestro país, ¿no?